La joven California, bajo el dominio mexicano con sus elevadas montañas y nieves eternas, contempla la lucha del hombre contra el hombre. Escobar. Lleva el ganado al baño. Yo seguiré hasta el rancho. En menos de una hora el ganado engordará con la hierba de Gaspar Melo. Apartaos, vamos, apartaos. Fuera, fuera. Buenos días, don Domingo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te han hecho? Escucha, Sandro. He estado en las tierras del viejo Gaspar. Venga, habla de una vez, Castro. Juan Obrión está allí con su ganado. ¿Obrión? ¿Qué, has vuelto loco? Mira esto. ¿Quieres que sea un cobarde? Tiene miedo de montar ese caballo a pelo. Móntalo tú y rómpete el cuello. No vuelvas a pegar al niño. Buenos días, señora. Ya veo que tienes visita. Aquí no faltan vagabundos. ¿De qué os reís? Quiero estos letreros para la noche. Tú te encargarás de llevarlos. Bien. Martínez. Diga, señor. Este para Gaspar Melo. Mi obra de arte para Gaspar Melo. Esta propiedad es de don Domingo. Quien desee alquilarla, que se dirija a Salvador Sandro, pueblo de Granada. ¡Gaspar! ¡Gaspar Melo! ¿Cómo estás? Me alegra verte, amigo. Lo mismo digo, Juan. Eres muy cauteloso. Ni siquiera Capito se alarmó. Ese perro me adora. ¿Qué tal están en el rancho? Bien, gracias a Dios, aunque la familia ha aumentado. Después de tanto tiempo, es natural. ¿Natural? Bueno, verás, una de las novillas que dejaste tiene un ternero con tu marca. No te entiendo. ¡Juan! ¡Hola, Antonia! Vaya, ¿cuánto has aprendido? Bueno, Antonia no ha sido la única. Su hermana Rosa también ha aprendido. Vuelve al rancho, Antonia. Oye, Juan, Rosa ha sido madre. Ya es hora de que se aclare ese asunto, Juan. Tenéis que arreglarlo. Todo el valle lo sabe. Es mi hijo, ¿no? Sí, un varón. ¿Y Rosa? Ahí dentro. Rosa. Juan ha vuelto. ¿Y yo? Le he dicho que eres madre. Hasta puede que se case. Pero tú hazte de rogar.
es Juan. Hubiese sido mejor no haberle conocido. Solo nos trae desgracias. Viene a casarse con Rosa. Oh, habrá que verlo. Eso sería demasiada felicidad. Cada vez que va a la iglesia la señalan. Al niño hay que bautizarlo. ¿A qué viene todo esto? ¿A Rosa y a mí no nos casó aquel venerable juez? El cura dice que no estáis casados. ¿Y Rosa qué dice? ¿Por qué no se lo preguntas tú? ¿Por qué no me dijiste? No fue necesario. Necesito un padre. ¿Por qué te fuiste? Tengo que moverme con el ganado, por eso. Acabábamos de casarnos. El ganado no entiende de esas cosas, Rosa. Debiste casarte con el ganado. Pudiste haberme acompañado. No quisiste dejar a tu familia. Santos, es precioso. Es un niño precioso. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Como yo? ¿Como quién sino? Yo tengo un rancho muy grande, tierras. Todo es para ti. Y para él. Nos llevaremos a tu familia. Mi abuelo jamás abandonaría esto. Yo le hablaré. Piénselo usted, abuelo. Nosotros le necesitamos. Tengo una hacienda enorme. Y Rosa no se irá sin ustedes. ¿Tú eres un hombre o no? Ve a ver al cura y cásate con Rosa. Cuando os bendiga la iglesia, ella tendrá que seguirte. Mañana sin falta iré a hablar con el cura. Bien. A las mujeres hay que enseñarles. Hace años la mía no quería venir aquí. Pregúntale. Ahora esta tierra es parte de ella misma. No la cambiaría por nada, eso puedo asegurártelo. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Lo
Los niños necesitan al padre. Tal vez le haga falta un hermano. ¿Te gustaría tener un hermanito? ¿O dos? ¿O tres? Le daremos muchos hermanos, muchos. Un momento, abuelo, deje que le ayude. No, no, Juan, mantente al margen. Don Domingo nos cedió esta tierra, que no era más que un pedregal y cactus. Con mis manos la convertí en lo que es ahora. Éramos amigos, no firmamos ningún papel, pero ahora su nieto se ha empeñado en echarnos de aquí. Gaspar. Buenos días, Sandro. ¿Qué quieres? ¿Qué ganado viene a pastar? Verá, señor. Mi amigo Gaspar me ha arrendado sus pastos. La tierra no es suya. Llévese el ganado. El ganado se queda. Gaspar, estás advertido. Y usted márchese. Son órdenes de don Domingo. Yo te haré otra advertencia. Lárgate de aquí. ¿Ves? Asunto concluido. Te traeré un regalo del pueblo. Lo mejor para la novia más guapa de California. ¿Y algo para el bautizo del niño? Una boda y un bautizo. Tendremos fiesta al menos una semana. Ah, Juan, ¿serás tan amable de comprarme todo esto? Ah, y pide también 200 cartuchos. ¿200? Sí, la tendera sabe cuál es uso. No te olvides. Rosa, cuida bien a mi hijo. El orgullo del toro. Antonia, ¿qué quieres que te traiga del pueblo? ¿Botas nuevas para asistir a la boda? Seré la dama de honor. Un vestido. ¿La dama? La dama de honor. ¡Juan! ¡Yo! ¡Juan! ¡Hola! Juan Obrion, el mejor ganadero de California. ¿Sigues guardando el orden? ¿Eh? Me alegra verte. ¿Qué se te ha perdido por la iglesia, Juan? Estoy organizando mi boda. ¿Y un bautizo? ¿Al tiempo? Enhorabuena. Cariza, tienes visita. ¡Señora Cariza! ¡Juan! Señora, necesito ayuda. Quiero un precioso velo de novia para Rosa Mel, la nieta de Gaspar Melo. Y una cuna, ¿no? Rosa es previsora. Ya le compró una. Y este encargo... Añádale 5 barriles de vino. Y traiga una botella ahora. Quiero que arreglen esto. Y otra cosa.
Me llevaré 200 cartuchos para Gaspar. Dice que usted ya sabe cuáles. Se llevó 100 hace unas semanas. ¿Ese viejo va a empezar una guerra? Al contrario, va a celebrar una fiesta. Le he pedido a don Domingo y a ustedes que viniesen, amigos, porque he estado rezando para que la paz se mantenga en esta tierra. Señores, estos pastos eran propiedad de mi abuelo, don Domingo Fuentes, por concesión real de don Felipe V de España. Han pertenecido a la familia 100 años. Todos saben que su abuelo le cedió esos pastos a Gaspar Melo para él y sus descendientes. Todavía conservo las escrituras porque jamás fueron transferidas. Amigos, hay leyes de Dios, de los hombres y del Estado. Y deben respetarse. Nuestra ley está de parte de don Domingo. Por favor, tratemos de llegar a un entendimiento. Todas estas tierras pertenecen a mi familia. ¡Que se marchen los intrusos! ¿Quién anda ahí? Cojan sus cosas y lárguense. Entremos, Antonia. María, apaga esa vela. Antonia, sal por detrás. Busca a Juan y a sus hombres. Rosa, carga las armas. Siguieron río abajo. Yo vigilo unas reses. Necesito una silla. Coge una. Esta. Está muy oscuro. No encontrarás a nadie. ¡No me toques! ¡Fuera de mi rancho, asesino! Ese viejo es peligroso. ¡Idiota!
agarrar a un niño. ¿Dónde? Allí. Será mejor que no nos vean. Llegamos al rancho y ya era tarde. No pudimos hacer nada. ¿Qué ha pasado? Nos atacaron. Sigue. Mi abuelo. Mi abuela. Muertos. Y Rosa. Y mi hijo. El fuego deja muy poco. Gracias, padre, por sus consejos. Escúchame, Juan. Deja que la ley siga su curso. Adiós, padre. Antonia, ¿qué vas a hacer? Yo le acompaño. Hijos, y con Dios. Venga, sigamos bebiendo, que no se diga. Juan. ¿Qué? Esa voz. Esa voz. En el rancho. Es uno de ellos. Enrique, un trago para el señor. Sí, sí, un trago, pero de zarzaparrilla. Esa voz, te digo que es él. ¿Estás segura? Completamente. Jamás olvidaré esa voz. ¿Es este? ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Jugáis a las adivinanzas? ¿Es su voz? ¡Sandro! ¡Sandro! Quería matar a Castro. Antonio ha reconocido su voz. Este tipo está loco. ¿Dónde oíste su voz? La oí en el rancho, cuando lo quemaron. ¿Y le viste? ¿Podrías identificarle sin la voz? No, pero seguro que es él. Estábamos en casa de Castro. Sí, con Barca, Martínez y Sebastián. Exacto, jugamos a las cartas. Yo gané 200 pesos, luego los perdí. No, no, luego te los bebiste en tequila. ¿Y eso no es lo mismo? ¿A qué estás esperando? Antonia no miente. Juan, yo no digo que mienta. Pero es su palabra contra la de ellos. Creo que ahora ya empiezo a conocerte. ¡A beber! Juan, espera. Escucha. Hemos sido amigos durante muchos años. He hecho cuanto está en mi mano. ¿Qué has hecho por todos los que echaron de sus tierras después de quemar sus casas? Recorrí palmo a palmo todo el territorio, buscando huellas, una pista, algo, cualquier cosa. He interrogado a todos los vecinos, pero ninguno ha visto nada. Tiene a Castro. Le oí aquella noche. No puedo arrestar voces en la oscuridad. Sabe de sobra que son culpables. Todos están bajo la protección de don Domingo. No puedo actuar sin tener pruebas fehacientes. No solo voces. Para mí es suficiente para ir contra Castro. Juan, te lo pido por nuestra amistad. No debes hacer nada que pueda situarte al margen de la ley. Gaspar ha sido asesinado. Mi mujer también. Y el niño. Alguien tiene que hacerles pagar. ¿Tú o yo? Aquí dentro mataste a una anciana y allá afuera a un hombre. Y a mi mujer. Y a mi hijo. No sé de qué me habla. Estás mintiendo, asesino. Le prendiste fuego al techo. Tú me disparaste. Dígale que calle. ¡Que se calle! Basta, Antonio. Eso no conduce a nada. ¿Quiénes te acompañaban? Nadie. Porque yo no estuve aquí. ¿Quiénes eran? Yo no estuve aquí. Dale el cuchillo, Antonia. Mejor sería una bala. Dale el cuchillo. ¿Y ella? Tiene una pistola. No disparará. Si me matas, quedarás libre. Get the hell out of here!
Suéltalo. Habla. Estuve aquí. ¿Quién más? Eran Barca, Martínez, Sebastián y Sandro. Sandro los mató. Yo no hice nada. Sandro, ¿eh? ¿Le dirás esto a Rodríguez? ¿Lo jurarás delante de un juez? Sí, yo haré lo que usted quiera. Lo juraré. De lo contrario. Sí, lo haré. Lo juro. Creo que me he roto el tobillo. Antonia, trae una cuerda. ¡Cuidado! ¡No! Te tomaste la justicia por tu mano, ¿eh? Castro confesó. Antonia también le oyó. Nombró a Barca, Sebastián, Martínez y a Sandro. Y volvió a atacarme. Lo has matado. Sacó otro cuchillo. Fue en defensa propia. Nadie te creerá. ¿Es la verdad? ¿Por qué iba a matar a mi único testigo? Juan, yo creo en ti. Márchate. Diré que te has escapado, pero que no te cojan o irás a juicio por asesinato. Corre. ¡Muñoz! ¡Síguelos! Eres un incompetente. Prepara una orden de arresto. ¿Y a quién arrestamos? ¿Al aire en las montañas? ¿Y bien? Han matado a Barca, señor. Con este cuchillo. Esto era suyo. No se llevaron nada. ¿Tienes cuanto necesitas? Sí. Ya has matado a tres. Quieres volver a Granada, ¿verdad? Si vas allí, Rodríguez te arrestará. El rancho es muy confortable. Esa será tu casa desde ahora. ¿Por qué no cruzas la sierra? Yo iré contigo. No vuelvas a Granada. Date prisa y alcanzarás a Escobar, mi capataz. Él lleva el ganado al rancho. Vamos, no hay tiempo. Vaya. Mis zapatos, se los dejé a Rosa. Sebastián, el tercero. Señor, deje que vaya con unos hombres a buscarle. ¿Por qué tú? Porque él no es mi amigo. Es un insensato. Ha perdido los nervios.
Es un asesino. Encontraré a Juan Obrion aunque tenga que bajar al infierno. Castro tembló. Señores, en mi distrito de Granada han matado a 3 personas. Si no detenemos a Juan Obrion, el asesino, habrá más muertes. Teniente Pico, usted irá a San Gabriel, aquí. Usted, Teniente Monterrey, aquí. Y usted, Mendoza, aquí. Dentro de esta zona está el asesino dispuesto a matar. Coordinaremos las fuerzas y le cerraremos el paso. Cada rancho, cada casa, cada cueva debe ser registrada. Cualquier escondite, ¿está claro? Dicen que Juan Obrion tiene razón al vengar la muerte de su familia. Nadie puede asesinar. Capturar a Obrion sería impopular y... No es ningún héroe. Capitán. Escucha, Muñoz. El teniente Pico ha traído 6 hombres. Pronto tendremos aquí a Obrion. Es del gobernador. Urgente. Malas noticias, capitán. Tenemos una semana. El gobernador llega el jueves. Más adelante, el gobernador Morales dice que si no cesa tanta violencia, si Obrion no es arrestado, me amenaza con poner a otro capitán en este puesto. Eso es todo, señores. Fue una pena que Obrion se nos escapase de las manos. Hubiésemos evitado 2 asesinatos. Pablo, encárgate de él. Sí, señor. Hola, Capito. Te alegras de verme, ¿eh? ¿Qué tal, Escobar? ¿Cómo va todo? Como siempre. ¿Te encuentras bien, Juan? Sí, muy bien. Un poco cansado. He estado cabalgando toda la noche. Voy a echarme. ¿Y Antonia? Inquieta. Aunque nos está ayudando.
Juan. He visto su caballo. Ahora debes dejarle descansar. Ha viajado durante toda la noche. Si no te estás quieta, te voy a puntillar, estúpida. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ay, déjame verlo! Vuelve ahí dentro. Tira el hierro. La quieres para ti solo, ¿eh? Suéltalo. ¿Por qué no vienes a cogerlo? Échalo del rancho. Antonia. Dime. Antonia. Creo que... En fin. Que esto no es para ti. ¿Qué te ha hecho cambiar? Este ambiente no te conviene. Debes estudiar. Juan, yo ya sé leer y escribir. Mira, eso de marcar reses no es propio de una dama. ¿Una dama como Rosa? Volverás a marcharte. Y quién sabe cuándo regresarás. Piensas solo en ti. Aquí no puedes estar sola. ¿Qué es lo que has tramado? He hablado con don Rosetto. Ve allí. Es lo mejor. Yo volveré por ti. Escobar, cuida de que Antonia llegue sin novedad a la hacienda de don Rosendo. Descuida. En Granada hay subasta de caballos. A ti y a los hombres casi nos conocen allí. Llévate los mejores caballos. Necesitamos dinero a toda costa. ¿Y tu marca? ¿Y Rodríguez? Cambia la marca. Añade unas barras y usa otro nombre. Mondragón. Nicolás Mondragón. Sí. Puede que resulte. Después de la subasta, llévale el dinero a Antonia. A casa de don Rosendo. Si me pasa algo, quiero que esté a salvo. Capito, quédate aquí. Sé bueno. Es evidente que Obrion quiere matarte. Desaparece.
Con este dinero podrás cruzar la frontera. El gobernador está a punto de llegar y podrían complicarse las cosas. Abandona el país y no vuelvas por aquí. Tienes suerte de que el gobernador no presida tu ejecución después de lo que le hiciste a Gaspar Melo. Él cumplía órdenes. El gobernador no debe sospechar nada. Quizá ofrezca recompensa. 10.000 reales a quien capture a Juan Obrion, vivo o muerto. Ofrézcala por la captura del que ordenó matar a Gaspar Melo y a su familia. ¿Cuál me despellejará vivo por dejarte venir? Cuando esté en la tumba, reza por mí. No seas cascarrabias. Don Rosendo puede esperar. Tú. ¿De dónde sois? Del sur, señor. ¿A dónde vais? Traemos caballos a la subasta. ¿De qué hierro? Mondragón. Nicolás Mondragón. ¿Conoces a un tal Juan Obrion? No conozco a nadie que se llame así. ¿A dónde vas, gatita? ¡Quita esas manazas! ¿Puedo irme, señor? Es amiga de Obrion, Antonia. Seguro que él no está muy lejos. ¿Dónde está Juan Obrion? ¿Estará seguro? No quisiera comprometerla. Señora Carriza, abra la puerta. Métete ahí. Abre enseguida. Echadla abajo. Registrar. ¿Qué hace aquí el perro de Juan Obrion? Juan es un buen parroquiano. Mire, el velo de novia para su Rosa, que murió. Juan Obrion, sal de ahí. Esto le pertenece a Juan. Lo dejó aquí para arreglar. ¿Lo ve? Está roto.
¿Sabes la pena por encubrirle? Aún tengo en mucha estima mi cabeza. Se han ido. Buen chico, Capito. Carriza, voy a aceptar su hospitalidad. Quédate cuanto quieras. En cuanto al perro, cuidará de él. Claro. Muchas gracias. Me ha salvado la vida. No voy a hacerle daño. Y menos al niño. ¿Dónde está Sandro? Ya estará cerca de la frontera. ¿Quién viene? Dos jinetes, señor. Antonia y Juan Obrion. Hola, don Rosendo. Manuel, trae un poco de vino. Enseguida. Antonia. Te estábamos esperando. Siento haberme retrasado. No puedo quedarme, don Rosendo. Y necesito un caballo para cruzar la frontera. Llévate el que más te guste. Gracias. Juan, en las montañas existe un código, aunque te enfrentes a un fiero enemigo. ¿Qué sabes de esos asesinatos? Piense usted en Gaspar Melo. En mi mujer y en mi hijo que fueron asesinados. Todos tuvieron ocasión de defenderse. Solo queda Sandro. Manuel, hace menos de 2 horas, Sandro rechazó mi hospitalidad y siguió hacia la frontera. Lo sé y tengo que alcanzarlo. Entonces necesitas mi consejo. Manuel, dispón la silla del señor en Estrella y dale ropa de abrigo para las cumbres. Bien, señor. Sandro habrá tomado este camino que va directo a la frontera. La época de la nieve está cerca. No es fácil sobrevivir a ella. Te conviene seguir por aquí hasta llegar a los riscos de la sierra. Luego dirígete al santuario del buen samaritano. Esa es mi mejor montura. Lleva a Estrella hasta el pie de la nieve y luego suéltala. Ella sabrá regresar. Le agradezco todo lo que hace por mí. Miren, jinetes. Tal vez sea el capitán. Juan, si no regresas, yo te seguiré. ¡Sal por el norte! Buenos días, don Rosendo. Buenos días, capitán.
Llegan a tiempo para acompañarme a la mesa. Gracias, señor, pero tenemos prisa. Juan Obrion pasó por aquí, llevamos kilómetros siguiéndole. Si vienen siguiéndole, ¿por qué me pregunta? Este camino es público. Yo no suelo interrogar a los viajeros. Sargento, lea la orden. Aquel que preste ayuda a Juan Obrion se convertirá en su cómplice. Debe ser capturado vivo o muerto. Firmado Pablo Morales, el gobernador. Muerto tal vez, vivo jamás. Antonia Melo y la marca de Juan Obrion. Diga, ¿ha estado aquí? Está haciendo por Gaspar Melo lo que usted y sus hombres nunca hicieron. Entiendo, don Rosendo. Sobran las preguntas. Yo cumplo con mi deber. ¿Puede usted prestarnos un par de caballos de refresco? Aquí no tengo. Están en el monte. Tardarán una hora en reunirlos. ¿Una hora, eh? Le daría a Obrion mucha ventaja. No, gracias. No puedo perder tiempo. ¿Por qué te quedas ahí como un pasmarote? ¿Por qué no has llevado los caballos al establo? Manuel, hoy te noto muy distraído. No le regañe. Don Rosendo, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Es sobre Juan Obrion. Rosa Melo era su mujer. Sí. Padrón, vi fuego en casa de Gaspar Melo. Quise ayudarles, pero era tarde. Luego mi mujer oyó a un niño. Sigue, Manuel. Era un varón. Tenía frío y estaba asustado. Lo trajimos aquí. Manuel, el niño está con vosotros. Sí, está bien. La familia de Gaspar Melo había muerto. ¿Juan es el padre de ese niño? Manuel, Manuel, ¿por qué no hablaste antes de que Juan se fuese? Intenté hacerlo, pero usted no me dejó. Si Juan supiese que su hijo vive todavía. Mi mujer quiere mucho a ese niño. Me prohibió hablar. Buscaré a Juan Obrion y le diré que el niño está a salvo. ¿Dónde está ahora? En nuestro cuarto, allí. El hijo de Juan Obrion. Debo buscar a su padre. Aún vive. Espera, Manuel. Iré contigo. Antonia, es una locura. Tal vez, don Rosendo, pero tengo que ir. Allí está.
parece increíble. Nuestros caballos están muy cansados. ¿Pudo habernos matado? Sí, pudo haberlo hecho. Bien, habrá que tomar otro camino. Mire, señorita. ¿Quiénes son? Parece el capitán. Yo conozco un atajo. Podemos adelantarles. Ermita del buen samaritano, el último amigo antes del glaciar. Obrión no ha estado aquí. Vámonos. No resistiríamos ni una hora. Esperemos a que escape. ¿Hacia dónde? Con esa tormenta sería una insensatez. Busquemos refugio para los caballos. Con tormenta o sin ella, seguiremos adelante. Hay dos hombres en el glaciar. Es Sandro. La presa que persigue Juan Obrión. Otro asesinato. No los alcanzaremos antes de la frontera.
¡Se lo advertí, capitán! ¡Refugiémonos! Sandro, ¿me oyes? Soy Juan Obrion. ¡Sandro! Tienes que volver en sí. Quiero que sepas quién soy. No, así no. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Sigue! Está descendiendo. ¡Despierta, Sandro! ¡Sandro, soy Obrion! ¿Recuerdas el rancho que quemaste? ¿El rancho de Gaspar? ¿Y las personas que mataste? Mi brazo. Mi brazo. ¡Juan! ¡Soy el Capitán Rodríguez! ¡Entrégate! ¡No puedes escapar!
Ha perdido el juicio. Acabemos de una vez. Lo quiero vivo. Cubre la ventana. Lo rodearemos. Capitán, dele una oportunidad. Parece que Juan está deseando morir. Tengo que hablar con Juan. Deje que vaya con él. ¡Juan! ¡Soy Antonia! ¡Voy a entrar! ¡Antonia, vete! Marchaos de aquí. ¡Juan! Vete. Entrégate antes de que sea tarde. No. Por favor, te lo suplico. No. Debes vivir. El pequeño te necesita. Tu hijo está vivo. ¿Mi hijo? Acabo de verlo. El hijo de Rosa. Mi mujer y yo lo encontramos. Y nos lo llevamos a casa. No sabíamos que usted fuese el padre. ¿Eso qué dices? ¿Es verdad? Debes creernos, Juan. Se encargó de él. Sandro, pronto vas a morir. Quiero que... Fuiste tú. ¿Quién quemaste el rancho de Gaspar Melo? Sí. ¿Asesinaste a Gaspar? No, fue Castro. Castro. ¿Y a Rosa? ¿Quién la mató? Ella me vio. Tuve que hacer... ¿Os pagó don Domingo? Sí, nos pagó monedas de oro por quemar el rancho. Y por matar. Juan, tendrás que ir a juicio. Estoy dispuesto a declarar en tu favor. Y yo también. Se te hará justicia, amigo. Juan. Juan. No es fácil acabar con un hombre que tiene por qué vivir. (Risa)